En efecto, soy testigo de tu habilidad. Hace solo un momento tuvimos una batalla. Todavía quedan dos peleas. Ellos son diferentes de los otros cinco. Ten cuidado. Es el momento de irse. Veamos, ¿con quién nos enfrentamos esta vez? ¿Qué pasa con todo el mundo? ¿Cómo puedes perder contra un Digimon con Tamer? Aunque ahí escribió mal Digicom con Tamer. Los Digimon necesitan vivir independientemente. Eres un Tamer, deberías saberlo. Hey, no cometas el error de creer que ganarás con tu habilidad. Todos nos estábamos dejando. Bien, lo has pillado. ¿Estoy equivocado? ¿Qué? ¿Estás diciendo que tú también te dejabas? Que así sea. Nunca conocí a nadie que se mostrara tan insolente ante mí. Aprende a controlar tu... Listo. Vamos a ir a enfrentarnos a Belsemon modo explosivo. Sí, ese modo explosivo que no hemos visto aún. Y lo estamos viendo en la batalla. Garra demonio. Vaya, parece que le causamos poco daño. Bueno, poco no. Mucho. Estamos haciendo un buen daño. He notado que la mayoría son Digimon oscuros y sagrados, los de Gaian Origins, por no decir todos. Wow, mira todo ese daño que ha causado. No se, se nota que no anda con bromas. Hasta ahora no hemos... la mayoría de las batallas no han dejado a menos de la mitad de vida a ninguna de mis Digimon. Y hablando de eso, tenemos a Belsemon monstruosivo a mitad de vida. Ya le queda poco. Wow, me está causando mucho daño a Kilimon. Me equivoqué de opción.
Y me equivoqué botón. Garra demonio, veamos si le damos el golpe de gracia a Belzemón. Así es. Y listo. Se aumenta de nivel. Bueno, todos aumentan de nivel. ¿Tú qué piensas, Belzemón? No sé qué decir. Siempre debemos juzgar sin prejuicios. Jonah, lo has hecho muy bien para volverte fuerte. Yo ya sabía sobre tus habilidades y sobre las de la unión, pero preferiría verlo yo mismo. Ahora, yo, Galanmon, seré tu próximo oponente. Y aquí tenemos a Galanmon modo carmesí. Y listo. Garra demonio. Veamos cómo... Wow, falló. Le hicimos una buena cantidad de daño a Galanmon. Ay, este es un Galanmon modo... modo... ¿cómo decirlo? Modo carmesí. Si mal no me equivoco, tanto Belzemón modo explosivo como Galanmon modo carmesí han aparecido en una temporada, en una misma temporada. Y parece que Galanmon va a meter presión, aunque le estamos mucho haciendo mucho daño con la garra oscura. Wow, aunque este Digimon no se anda con bromas. Oh, oh. Se ha cargado a uno de los Digimon. Bueno, no pasa nada. Hora de atacar. Bueno, primero voy a curar. Y voy a mover a... voy a colocar a uno de los Digimon que tengo ahí mismo. Espada invencible. Vaya, qué poderío. Y... wow, acabó con Gobrimo a nada más en llegar. Parece que lo recibió con un golpe. A ese paso como que van a acabar con la mayoría de mis Digimon. Veamos cómo se las arregla el rey. Uy, parece que va a acabar con Muchumon. Wow, va, está mal de vida. Voy a curarlos. El rey llegó para curar sus dolencias. Y el Fénix, vamos a ver si lo curará lo suficiente. Bueno, está más de la mitad. Podría aguantar. Como que Galanmon es muy poderoso. Y encima aguanta la garra espiral. ¡Bum! Le dio un crítico. Parece que va a acabar con Pouchesmon. Voy a curar. Y... y colocar a uno de los Digimon.
cambiar por Justimon. Y... ¡wow! ¡Qué rápido! Cuchilla letal. Podría, pero es un jefe, así que no. Vamos a atacar con sable láser. Algunos de los Digimon caídos ya no. Los Digimon caídos como que no van a recibir experiencia debido a que cayeron. Cuando termina la batalla, los Digimon caídos no reciben experiencia. Los que siguieron de pie, sí. Es la primera vez que 3 de mis Digimon caen derrotados. Se nota que no es un oponente muy ordinario. Con respecto a la serie que voy a subir después de este, está en modo contraataque. Sí. Ah, de todas maneras habría que atacarlo. Crítico y reversa. No hace mucho daño del contraataque. Al contrario que sus propios ataques. Como que devuelve la mitad del daño. Sí, eso pensé. Devuelve la mitad del daño. La espada invencible, como su nombre lo indica, es invencible. Vamos a atacar con... vamos a curarnos. Vamos a ir a revivir. Digirevivir. Ese. Para revivir a este Digimon. Veamos. Acabamos con Galadmon. Contraatacó. Y llegó el momento de el todo o nada. Podría usar el full Digiar T. Digo, el Digidefy T. Pero no. Y ya tenemos a Justimon a nivel 70. Y a Eaglemon a nivel 60. Y el resto ya han caído. Bien hecho, Jonathan. Al final lo conseguiste. O quizás Fenismon no ha caído. O de pronto no ha caído. Pero no es suficiente experiencia como para aumentar de nivel. Bien hecho, Jonathan. Al final lo conseguiste. Increíble. ¿Lo ves? Impresionante, ¿verdad? Ya te lo dije. Sí, juzgando la manera de luchar de Jonathan, puedo ver por qué Chaos Galadmon está tan interesado por la unión. Chaos Galadmon fue inicialmente uno de los nuestros. Siempre estoy comprobando el mundo digital de lado a lado, como la unión. He comprobado vuestras últimas actividades. He oído sobre tu actuación en los incidentes Crono. Fue espectacular. Yo solía pensar que la unión es inútil. Siempre pensé que me tocaba encargarme de todo. Hay otros Tamer como tú emergiendo. Creo que es seguro decir que la unión se ha convertido en una poderosa organización. Sí, estás en lo cierto. Velaremos por ti. Saluda a Chaos Galadmon de nuestra parte. Si hay algún problema, háznoslo saber.
estarías mejor yendo a Colonco. Ah, por cierto, toma esto. Belcemón modo explosivo. ¿Lo has entendido? Claro, fue una promesa. Tú, toma esto. Extraje un poco de mis datos. Enséñame tu Digivice. Y tenemos los datos de Belcemón modo explosivo. Úsalos por la unión. Continúa haciéndote más fuerte. Hasta siempre. Y bueno, podría terminar el video por ahí, pero... Wow, ahí tenemos a Big Mamemon, un espontáneo. Justo después de tener la batalla contra Digimon poderosos. Cañón del Fénix. Ups, aunque pude haber usado garra espiral. Pero bueno. No pasa nada. El Big Mamemon sí que está enorme. Bueno. No comparado con algunos otros, pero... Está bien. Y ganamos. Un poquito de experiencia nada más. Y listo. Llegó el momento de ir a la sala de la unión para informarle de esto a la jefa Julia. En serio, Galadmon, modo carmesí, dijo eso. Me alegra que finalmente nos respete, pero Jonathan, es nuestra base. Newton y los otros tienen potencial. Trabajarán muy duro. Jonathan, quiero darte las gracias esta vez. Muchísimas gracias. No te olvides de pasar por Centro Oscuro. A la orden. Eso ni pensarlo. Y ahí tenemos el grupo ganador. Y llegó el momento de recibir la recompensa. Misión cumplida. Puntos Tamer. Dinero. Balmung. Y listo, veamos qué es ese Balmung antes de despedirme. Voy a comprarlo con un Digimon oscuro. Wow, es un arma. Otra arma más que tenemos para los Digimon oscuros. Y listo. No podré hacer el 100% del juego porque hay una misión que no la puedo acceder por sus requerimientos. Uno de ellos se puede conseguir, que es la prueba de ascenso a Tamer Platino. Y el otro es conectarme al menos una vez a la Wi-Fi de Nintendo. Y en ese emulador no está parada la labor. Así que lo vamos a dejar por ahí. Si les gustó, no deben darle un Digilike, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!